Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo este tutorial que es muy bueno para digitar el picado y más haciéndolo por bulerías. Lo voy a hacer de dos maneras diferentes. Para la gente que está empezando y ya tiene un poquito de nivel, para que sepa dónde meter el picado en la bulería. Y el otro picado ya es un poco más complicado para gente que ya esté más avanzada. Y así tenéis los dos recursos, uno más sencillo y otro un poquito más complicado, que sirve y es buenísimo para tener compás, para saber meter el picado en el compás y coger mucha velocidad. También os recomiendo hacerlo muy lento con metrónomo o con ritmo por bulerías, un compás por bulerías que os pongáis y siempre sabiendo, como os voy a explicar, dónde va y dónde entra, y os voy a decir en qué número del compás por bulerías tiene que entrar, tanto el primero como el segundo, que es más complicado. Veréis cómo os va a ayudar muchísimo a entender mejor la bulería, porque vais a saber dónde meter ese remate, tanto el sencillo como el más complicado, y os va a ayudar a tener más sentido del ritmo por bulerías, del compás por bulerías, y luego agilizar el pickup. Entonces, espero que os guste este tutorial y si os gusta, pues no olvidéis suscribiros a mi canal, que subiré mucho más material de este tipo. Muchas gracias y espero que os guste. Antes de empezar, os quería presumir esta camiseta tan chula que me han regalado de Camarón, del mejor de la historia del cante, que la verdad está chulísima esta camiseta, ¿eh? Os la quería presumir, porque la verdad está muy guapa, ¿no? Bueno, pues vamos al lío. Bueno, entonces, vamos a empezar con el sencillo. Sería, ponemos la mayor y luego, si vemos, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cómo es? 7, 8, 9, 10, ahí en el, desde el 7 hasta el 10, desde el 7 hasta el 10 es el picado, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, ¿vale? Aquí abajo os pongo la partitura para que la veáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? ¿Cómo sería? Aunque esté aquí abajo la partitura, lo voy a decir. Sería en la tercera cuerda, sería 2, 3, 2 aire. En la cuarta, 3, 2 aire. 4-1 aire en la quinta, ¿vale? Muy sencillo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Ese sentido lleva. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. ¿Vale? 7, 8, 9, 10. ¿Vale? 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. ¿Va? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Vamos a hacerlo con compás. Venga, vamos a hacerlo muy lentito. Veis que tengo la cerilla 2, ¿vale? Muy lentito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sabéis que aquí en YouTube podéis en la rueda de ajuste del vídeo tanto quitar, poner subtítulos, bajar, subir la velocidad en varios niveles. Entonces, quien necesite más lento, pues como tenéis la parte más lenta, pues lo podéis hacer más lento. Que lo necesite más rápido, ¿va? Vamos a hacer el segundo, el más complicado, ya para gente que ya tiene un cierto nivel, nivel medio ya más avanzado y quiere aprenderlo ese remate, ¿no? Este entra en el 3 y termina en el 10, ¿vale? Sería muy lentito. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Vale? Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? ¿Veis? Termina en el 10 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Lo voy a hacer muy lentito y lo voy a dictar. Sabéis que está la partitura aquí también abajo, con la tablatura también. Lo voy a hacer a velocidad más lenta y todo eso, como he hecho en el anterior, pero lo voy a dictar. Lo voy a dictar cuerda por cuerda. Así está. 3, 5 ligado. En la sexta. 1 en la quinta. 4 al aire. Arpegio, índice medio anular, tercera, segunda y primera. Pulsando 3, 3 de la tercera y segunda. Y la primera al aire, ¿vale? Entonces sería juego. Y ahora hacemos picado. Y ahora la primera. 5, 4, 1. 5, 4, 1, aire en la segunda. 3, 1, en la tercera. 3, 2, 1. En la cuarta, 3, 2, aire. Y en la quinta, 4, 1, aire. ¿Vale? Entonces sería... ¿Veis? Hasta la tercera. Hasta la tercera. O sea, con la cuarta. Termino de pulgar y luego índice medio y anular para bajar con arpegio. Y hacemos picado. ¿Vale? Muy lentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2. ¿Vale? 1, 2, 3. Venga, lentito. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soy Jerónimo de Carmen y no olviden comentar, darle like y suscribirse al canal, a la campanita. También recordar que los cursos de guitarra flamenca están súper estructurados para que llevéis un correcto aprendizaje de la guitarra flamenca, desde cero hasta nivel avanzado. Entonces, aquí abajo en la descripción están los cursos para que quien quiera información podáis entrar en el vínculo, en el enlace, y veáis todo el material, que hay más de 40 horas, nada más que en el primer curso, de vídeos, más de 350 clases, por un precio súper barato.
Entonces, aquí abajo en la descripción, quien quiera más información y estudiar estructuradamente y correctamente la guitarra flamenca, aquí abajo en la descripción es donde podéis empezar. Sobre todo con mi sistema de estudio diario, como los alumnos me dicen que progresan muy bien y rápidamente. Nos vemos en el siguiente vídeo.